saludar a Fabi, que lo pudimos hablar recién con ella. Bueno, Fabi, qué presentación que te mandaste, ¿eh? Una medusa. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Buenas noches también a ese público maravilloso que, como todas las noches, me acompañan. Y dejarles un mensaje final con respecto a Medusa. Medusa es una mujer que hoy por hoy representa un poco el feminismo. Para los que conocerán la historia de Medusa, Medusa sufrió un abuso. Medusa no fue precisamente lo que ustedes vieron que era. Medusa fue una mujer que fue abusada, que tuvo que ser desterrada, inclusive a una muerte en vida, para pasar a ser un animal, un reptil. Y mi compañero que representa a Perseo, en esta nueva generación, Medusa vence a Perseo y realmente se esfuerza por ocupar un lugar de igual a igual. No menospreciando el género masculino, sino que sacando toda esa fuerza. Y los invito a que lean un poquito sobre este gran personaje que es Medusa. Yo a partir de hoy, la verdad, me hice un fanático de Medusa, ¿eh? A partir de hoy soy un fanático de Medusa. Voy a leer un poquito más de Medusa, por favor. Robson Maya, voto secreto, que lo conocemos esta noche, por favor, adelante. Buenas noches, Fabi, Junior y Claudia. Buenas noches. Bueno, algunas figuras un poco difícil, pero hoy no me, esa Medusa no me llegó tanto, Fabi. A Junior sí le vi con más peso, claro, exigía la historia, vos estabas con miedo y tenía que estar más con tensión, ¿verdad? Pero el montaje en sí no me cerró tanto, Claudia. Me quedó un poco por ahí nomás. Como tener que contar una historia, tener que tener un principio, medio, fin. No me llegó tanto, chicos. Lo siento mucho. Pero bueno, más tarde sabrán mi noto secreto. Perfecto. Tráeme, por favor, al reptil que lo quiere acompañar a Robson. A ver si le pone un poco más de onda. Entonces, voto secreto de Robson, que lo vamos a conocer esta noche, ¿eh? Está la criada Martita Roa de Vargas consignando el voto de Robson. 22 minutos de las 10 de la noche. Zuni, ¿qué te pareció la presentación de Fabi Martínez y de Junior, por favor? ¿Cómo está, Fabi? Junior, Claudia, muy buenas noches. Buenas noches, man. Buena la caracterización. Me gustó la previa. Realmente bastante arriesgada con esa pitón grandota así. Se jugaron realmente. Y bueno, una presentación, digamos, diferente. Fue linda. Medusa con una pitón enorme. Bueno. Bastante osada. Destreza, acrobacia, sensualidad, rudezas. Utilizaron perfectamente la jaula. Si bien en verdad tuvieron algunas dificultades en los trucos, se trancaron un poquitito. La presentación en general fue muy linda. Hoy, Fabi, con tus 1,50 m, me bailaste como la de 2 metros. Como una de 2 metros. Realmente estuviste muy buena. Y Junior, que te acompañó en todo, divino, realmente un bailarín espectacular. Así que mucha fuerza, les felicito. Fuerza, adelante. Y espero mucho, mucho más de vos, Fabi. Muchas gracias, Zuni. Vamos a ver cómo viene la calificación esta noche, ¿eh? Última noche de la jaula, señores. Atención, por favor. 9 de Zuni, altísimo, ¿eh? Muy bien, arrancamos bien el final, al parecer. Bueno, Lari, ¿qué te pareció a vos, por favor? Buenas noches, Fabi, Junior y la profe Claudia. Técnicamente estuvo súper bien. Los pies de Fabi súper estirados, súper estilizados. Junior estuvo todo el tiempo en lo que fue la presentación. Me gustó el performance que hicieron. Fabi, ¿cómo pudiste animarte a usar esa víbora? Dios mío. Uy. Muy buenos los trucos. Algo novedoso. Me gustó que Fabi le haya pisado la cabeza a Junior. Me encantó el poder. Pero me faltó un poquito más para que esto sea perfecta. Pero la coreo muy linda, muy creativa, bastante prolijo todo, chicos. Mucha suerte. Muchas gracias. Un 9 de Lari, muy bien, ¿eh? 18 hasta ahora. Vamos a ver qué le pareció a Mario, por favor, adelante. Cimarro. Dije, a mí me pareció una puesta en escena muy bien lograda. Desde que entraron, todo lo que hicieron contigo y luego cuando comenzó la música, el bailarín
todo el tiempo evitó mirarla a los ojos, porque si la miraba a los ojos se convertía en piedra. Eso estuvo súper muy bien logrado por ambos. Cada que había un acercamiento, ella trataba de mirarlo y él le escondía la cara, y eso se me hizo un grandísimo logro. Y me encantó que con cada movimiento que hacían se empezaban a caer serpientes por aquí, serpientes por allá. Qué bonito que hayan traído esa parte de la mitología griega al espectáculo. Me gustó muchísimo. Me encanta verlos bailar, porque ustedes son una de las parejas más espectaculares. Tienen un estilo muy, muy refinado. Muy refinado. Gracias, Mario. Vamos a ver la calificación. Venimos con 18 puntos más el voto secreto hasta ahora. Mario Calza. Felicitaciones a la profe Claudia también, que está ahí, ¿eh? Muy bien, excelente presentación. ¡Vuélvete loco!